Hola amigos de Moto 125, hoy os traemos al canal la MHVR10 Sport. Bajo esta denominación tenemos dos nuevas decoraciones, la blanca roja y esta negra verde lima que nos recuerda mucho a las Kawasakis, marca de la que soy ferviente admirador. Hemos ido probando otros Adventure y lo que más nos ha llamado la atención de este MH es el motor. Podemos asegurar que es el que tiene más potencia de todos los scooters Adventure. Si queréis saber más, ver el vídeo hasta el final. Gracias. En la batalla de los scooters aventureros todoterreno, los sevillanos de Motor Hispania refuerzan su presencia en este segmento con el VR10 Sport, que aporta sutiles cambios cosméticos como los colores y los gráficos decorativos. Así como el estreno de unos nuevos amortiguadores con depósito adosado para empatar con su competencia directa. Todo ello por un aumento de precio de 100 euros. Y manteniendo todo lo bueno que ya conocíamos, como el diseño Adventure, parabrisas regulable y sobre todo un potente motor con refrigeración líquida, inyección Bosch y culata de 4 válvulas que rinde casi el límite permitido de 14,55 caballos. Esta versión de apellido Sport luce una decoración muy llamativa. La puedes encontrar sobre colores base blanco o negro, a los que se le añaden un acertado grafismo en rojo o verde respectivamente. Su estética se sigue inspirando en la popularizada Honda Adventure 750, que también se hace en 350, y que no sabemos qué espera la marca de la ala extendida para comercializarlo en 125 como sí lo hace con la Forza. Su imagen se caracteriza por el gran volumen del escudo frontal, travesaño que encierra el depósito de gran altura, parabrisas y silenciador con inclinación elevada hacia arriba para los vadeos de ríos y neumáticos mixtos. El disco delantero tiene perímetro wave y está mordido por una pinza de doble pistón, y todo ello acompañado del canal delantero del ABS box que apura al máximo su intervención. El disco trasero también cuenta con un perímetro lobulado wave y la pinza es de simple pistón. En esa posición queda expuesta a los impactos que nos pueden surgir cuando vayamos por campo. Detalle muy off-road: los fuelles de goma que protegen las barras de la horquilla delantera de 35 mm de diámetro con un recorrido muy campero, nada menos que 115 mm. El eje adelantado de la horquilla permite sacar más recorrido sin que afecte a la altura del asiento. La llanta delantera es de 14 pulgadas y está pintada en un llamativo color verde y calzada con neumáticos mixtos CST. Novedad en esta versión Sport del VR10, la utilización de amortiguadores que aparentan ser los neumáticos por la presencia de las botellas adosadas, que en realidad son un adorno ya que carecen de ajuste de precarga. Mejor los amortiguadores de la versión estándar. Como debe ser, doble dotación de caballetes. El scooter se sube casi sin esfuerzo sobre el caballete central, dejando al lateral para las paradas cortas. Por supuesto, este último no se recoge solo y cuenta con interruptor cortacorrientes. Justo entre los dos faros se localiza el tapón que sirve para instalar una cámara onboard, para inmortalizar tanto tus excursiones favoritas como para que te sirvan una prueba judicial en caso de accidente. Eso sí, tendrás que instalarla por tu cuenta. También encontramos otro tapón para instalar una cámara OBD trasera. Además de las cámaras, tendrás que incluir una controladora. El parabrisas es regulable en inclinación y altura solo en dos posiciones. Se ajusta a mano colocándote por delante y tirando hacia afuera de los dos pomos. La llave inteligente de proximidad cuenta con espadín y va asociado a un pomo de contacto que incluye más funciones de las habituales como la apertura de la tapa del depósito de gasolina y el asiento. El tapón de la derecha es para la desconexión del sistema de parada ralentí que se incluirá en futuras versiones. Desde el pomo de contacto se abre la tapa por la que se accede al depósito de gasolina de 9,3 litros. El tapón es de cierre por bayoneta sin unión con el scooter, aunque hay espacio alrededor de la boca para dejarlo en los repostajes.
Las extremidades del pasajero se sitúan en una posición correcta. Son desplegables de tipo plataforma con mayor superficie de apoyo y ligero dentado para que no repare la suela. El VR10 Sport ofrece dos posturas de conducción, con los pies en las plataformas horizontales para ciudad y campo y sobre las inclinadas para estirar las piernas en carretera abierta. El travesaño central tiene una considerable altura que dificulta pasar una pierna por encima. El motor está producido por Dayan, una marca china que desarrolla y produce sus propios motores. Para conseguir los buenos resultados que hemos obtenido, recurre a un motor con refrigeración líquida y culata de 4 válvulas, confiando la gestión electrónica de la inyección a Bosch. En un futuro próximo se ofrecerá un motor más tecnológico con parada ralentí y microhibridación. El radiador va adosado al motor por el lado derecho. Detrás de él hay un ventilador sobre el rotor del alternador que aspira el aire fresco, obligándola a pasar a través de él para bajar la temperatura del refrigerante. Un buen detalle campero es el del silenciador, que se eleva hacia arriba para que la salida de gases de escape eviten el agua al vadear los ríos. El tubo colector con el catalizador embutido no está protegido de impactos. El faro es por doble óptica, disponiendo cada una de 2 focos LED. Los 2 focos interiores se iluminan con las luces cortas y los exteriores son para las largas, iluminándose los 4 en esta posición. Las guías luminosas superiores hacen de cejas con luz de posición, dejando las inferiores paralelas para los intermitentes. El piloto trasero hace que se reconozca al VR10 de inmediato. Un motivo alado que se ilumina con 2 intensidades, dejándola más fuerte para el freno. Además, incluye el sistema ES, que ante frenadas de emergencia hace parpadear con alta frecuencia la luz de freno. Muy conseguido el asiento del piloto, que se eleva a unos contenidos 775 mm del suelo, siendo accesible a cualquier talla. Ayuda también su estrechez a la hora de apoyar los pies. El pasajero se va a encontrar cómodo también sobre el asiento, tanto por superficie como por mullido, sin invadir la zona del piloto. Cuenta con unas sólidas asideras en fundición de aluminio. Parece profundo y espacioso, pero lo cierto es que el interior del hueco bajo el asiento no cabe un casco integral, y si uno abierto, incluso con pantalla. Al no estar presente el depósito detrás, parece que no se ha aprovechado bien el espacio. En la parte superior izquierda del salvapiernas encontramos la guantera con una tapa que la deja completamente abierta por si quiere llevar algo o que sobresalga aunque sin cerradura. En el interior puede ver en color amarillo el interruptor cortacorrientes. En su interior tienes una toma de corriente tipo mechero, un tanto en desuso. Incluso cuenta con el mechero. Ya puesto, deberías incluir el cenicero. Esta toma complementa al USB estándar que se sitúa en la parte central superior del salvapiernas. Los mandos de la piña izquierda son los habituales de conmutadores de luz larga y corta intermitentes, botón de claxon y por delante el gatillo de ráfagas. Tienen buen tacto y están bien colocados. En la piña derecha hay menos controles. El interruptor amarillo para los intermitentes de emergencia, cortacorrientes y botón de arranque. Vemos los contrapesos cromados en los extremos del manillar y la muesca en la maneta para una rotura controlada. Los espejos retrovisores son panorámicos y apenas sobresalen de los extremos del manillar, reduciendo así el riesgo de rotura. Cuentan con guardapolvos en ambos extremos de la varilla que hace de mástil. Otro buen detalle son las manetas de freno con ajuste de apertura mediante ruleta en 4 posiciones y en la izquierda, para el freno trasero, bloqueo de freno de estacionamiento al que le darás 1001 aplicaciones. El cuadro de mandos
lo conforma una pantalla LCD de 7 pulgadas. Los caracteres se presentan en negativo con un falso color en la zona roja del cuentavueltas, sobrecalentamiento del nivel de temperatura y reserva de nivel de gasolina. No cuenta con conectividad. Ergonómicamente, las suspensiones de largo recorrido están muy bien resueltas, ya que no repercuten en la altura del asiento del piloto, que se eleva, como te hemos comentado antes, a 775 mm del suelo. Bastante prudencial para que, incluso tallas en torno a 1,60, puedan llegar al suelo apoyando ambas plantas de los pies. Cuando inicias la marcha y subes los pies, te encuentras en una postura muy natural con la espalda vertical, ideal tanto para moverse por ciudad como para practicar el off-road light, disponiendo de doble plataforma para que puedas estirar las piernas en trayectos por autopista. Dinámicamente, y comenzando por las suspensiones, el VR10 Sport está bien dotado, destacando principalmente la horquilla delantera con barras de 35 mm, protegidas de posibles daños off-road con fuelles de goma y un generoso recorrido de 115 mm. Muestra ese correcto tarado en el punto medio entre firmeza para trazar curvas y confort de marcha. Detrás, este modelo Sport estrena unos amortiguadores con botella dosada para igualarse con otros scooters off-road, que también los llevan, pero que en la práctica son fake total, ya que no incorporan ninguna válvula para el relleno de gas en la parte interior de la botella, y además no incluyen ajuste de precarga. Tal como vienen, cumple para un todo uso, aunque nos quedaríamos con el funcionamiento de los amortiguadores hidráulicos de la versión normal, con ajuste en precarga de 5 posiciones y muelle con triple paso. Algo poco habitual en los scooters que hemos probado y con la que se obtiene un buen efecto progresivo. Por frenos, la dotación de discos ofrece buena potencia y dosificación, en especial el delantero. La firma alemana Bosch aporta el modulador de doble canal con una intervención posterior a la mínima, lo que impide sacarle de todo su potencial. En el disco delantero volvemos a encontrarnos con el efecto contrario de apurar al máximo la intervención antibloqueo para conseguir una frenada muy efectiva. En lo que respecta a neumáticos, volvemos a encontrarnos con unos CS7 mixtos con tacos de gran superficie próximos entre sí y con canaladuras profundas que le dan un pase incluso sobre tierra suelta. Por asfalto seco van bien, pero sobre mojado no hemos tenido ocasión de probarlos. En lo que respecta a motor y prestaciones, su motor de 4 válvulas con refrigeración líquida le da mucha alegría para salir catapultado de los semáforos. Por autopista tampoco te va a defraudar, ya que, como te hemos adelantado antes, casi apura los 15 caballos de la convalidación. Pasa de largo la barrera de los 100 km por hora reales, concretamente 108,8 medidos por telemetría, que se corresponde con 117 en su velocímetro. Por consumo, y en condiciones cañeras, hemos medido 3,35 litros a los 100 km, que con su depósito de 9,3 litros consigue una autonomía mínima de 278 km. Todo este conjunto hace que en ciudad se encuentre muy a gusto, que por autopista no le hagas ascos a largos recorridos, y la polivalencia máxima de este MHUR 10 Sport se consigue añadiendo el uso por campo, donde vuelve a beneficiarse de la buena potencia del motor y sobre todo por el largo recorrido de su suspensión y agarre de los neumáticos.
Actualmente, la VR10 Sport 125 se ofrece por 3.395 euros en promoción, ya que su precio de tarifa es de 3.795 euros, lo que supone un sobreprecio de 100 euros sobre la versión básica conocida. Si quieres disfrutar tanto en ciudad como en carretera y en campo y no pasar desapercibido, el VR10 Sport es tu scooter SUV. Muchas gracias por seguirnos.